oportunidad de volver a nuestras raíces, lo que nos da identidad, razón de ser y sentido de pertenencia, rescatando los valores cívicos y honrando a los héroes que nos dieron patria y libertad. Bienvenidos a este encuentro en Cuautla, se construye la paz. Iniciamos con un fuerte aplauso para todos ustedes que han sido los que han dado brillo a esta ciudad con este inolvidable desfile 5000. Damas y caballeros, permítanme saludar en esta mañana quienes honran con su presencia. El contador público Jorge Eduardo Medellín Cardoso, director de Finanzas y Administración de la Secretaría de Educación Pública, viene en representación del gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, el ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo. Muchísimas gracias, contador, por estar con nosotros. Nuestros anfitriones, por supuesto, el arquitecto Rodrigo Luis Arredondo López, presidente municipal de la heroica histórica ciudad de Cuautla, Morelos. A su lado, su distinguida esposa, y muchísimas gracias por recibirnos en estas instalaciones, la doctora Araceli García Garnica, presidenta del sistema municipal. Nos honra con su presencia y agradecemos al teniente coronel de brigada, diplomado Estado Mayor, Edmundo Román Núñez González, comandante interino del 5º Regimiento Mecanizado de Cuautla, Morelos. Para dar la bienvenida, cedemos el uso del micrófono al arquitecto Rodrigo Luis Arredondo López, para dar, por supuesto, la bienvenida oficial a este encuentro. El aplauso fuerte, por favor. Vamos a agregar un evento muy noble. Reconocer a quienes participaron brillantemente en los eventos que recuerdan las gestas heroicas de nuestro pueblo y a los héroes que nos dieron patria y libertad. Es un acontecimiento que reúne las características y atributos que hoy en día son necesarios para cambiar la situación de violencia que vivimos. Rescatar tradiciones, rescatar valores cívicos, honrar nuestra historia y a nuestros héroes. Transmitir a las nuevas generaciones las lecciones de amor a la patria y tener un desfile como el del 30 de septiembre pasado es dar a Cuautla la dignidad y el respeto que merece su pasado glorioso. La población no solo de Cuautla, sino de la zona oriente del estado, pudo disfrutar de un desfile lleno de gallardía, elegancia, marcialidad y de entrega de los contingentes que participaron. Se estima que más de 60.000 personas presenciaron este magno desfile cívico-militar, dejando la impresión de que definitivamente Cuautla volvió a vibrar con su desfile del 30 de septiembre. Todos los eventos conmemorativos del 257 aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón nos hicieron recordar cuáles son nuestras raíces, nuestra identidad, y lo que nos da sentido de pertenencia y razón de ser. Por ello, nos es grato el día de hoy hacer entrega de reconocimientos a quienes de manera brillante participaron en estos eventos. ¿Cómo olvidar la magnífica velada del 29 de septiembre con la participación del ballet representativo de las Fuerzas Armadas y de su orquesta? ¿Cómo no reconocer la gallarda participación de las Fuerzas Armadas, del contingente de la Escuela Naval, del contingente del Gobierno del Estado, la magnífica participación de los planteles de educación media y media superior? La histórica y siempre grata presencia de la Banda de Guerra del Ejido de Cuautla, la participación de nuestros municipios hermanos de la zona oriente y otros por ahí amigos de la zona sur también, el contingente de Cuautla, anfitriones y siempre brillantes, las bandas musicales del Estado de Puebla y Veracruz, el cuerpo acrobático de la familia Nájera y la siempre mexicana presencia de los charros. En fin, un desfile que queda como un legado para las nuevas generaciones. Felicidades y reciban el agradecimiento del gobierno y del pueblo de Cuautla. Bienvenidos y estoy seguro que el próximo año el desfile será mucho mejor con la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias. Por supuesto, saludamos a los medios de comunicación, funcionarios, a todos los que están presentes en esta mañana.
Y efectivamente, este encuentro en Cuautla se construye la paz precisamente para recordar que nosotros somos capaces de hacer muchas cosas, muchísimas cosas en beneficio de nuestra ciudad. Y pues precisamente por eso, yo creo que recuerdan ese reconocimiento que les dio la gente de Cuautla con esos aplausos, boca a boca, y también las redes sociales estallaron. No hubo un solo comentario en contra. Todos los demás comentarios fueron de felicitación, de alegría, de ese orgullo de volver a sentir este desfile y de reencontrarnos después de 2 años.